importante esta noche, no puede dejar de pasar por este escenario. Así que un aplauso para Lilo. Venga, Lilo, al acto de presencia. Este es un libro que me costó trabajo escribirlo. Fueron 10 años después de salir de la isla, revolver en los círculos de memoria toda esta historia y empezar a encontrarme con las calles de La Habana, con los amigos que se quedaron y con los que están en mi corazón, ¿no? Ulises no volvió a atravesar Miami en el camión Pulitini. Se olvidó hasta de su obligada diabetes porque ahora comía toda la carne que quisiera y sin libreta de abastecimiento. En La Habana, el teléfono de Gloria no sonó más. Esa tarde, Martín el pescador llega al muelle de Cojima, descarga las langostas que no come, que seguro irán a parar a la barriga de cualquier general. Ata su bote, baja todo lo que debe dejar en tierra y se va a entregar a la administración de la pesquera sus langostas con cabeza y todo. De mi niñez. Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera, al ritmo de una. Yo siempre he dicho y he pensado que detrás de cada gran escritor, director o cualquier músico, poeta y loco existe una gran familia, y yo creo que le demos un fuerte aplauso a la familia Lilo, que está aquí, su mamá, que está cumpliendo años hoy. ¡Feliz cumpleaños, mi señora! Yo me la bendiga. Maravilloso objeto con el que crecemos, nos hacemos grandes y progresamos. Es tan lindo, está tan bien escrito, que cuando uno termina se queda como con las ganas, como cuando uno se está tomando unos whisky y de golpe se acabó la botella. O sea, uno queda con el deseo de seguir leyendo. ¿Cuánto hace que Lilo me dijo que querían escribir unos cuentos? Y cuando yo escucho que alguien quiere escribir, yo le digo escribir. Escribe porque no hay una carrera tan bella como escribir. Ahí voy con ustedes para que este sueño sea perfecto. Yo quiero que apoyemos a Lilo. A Lilo le digo que lo quiero mucho, que le agradezco porque siendo extranjero, él aquí en Colombia lo que ha dado es amor. Ha ayudado a mucha gente a formar como actores, a darle su primera oportunidad en televisión. Lilo, con el corazón, que Dios te bendiga el libro y para adelante. Chao. Se irá volando para una esquina banera. Me encanta la calle 8.
Quiero que disfruten y se lean cada uno de los cuentos de este libro. Son historias reales. De algunas fui protagonista, de otras las vi presentes. Son de verdad, son de mi Cuba. Yo quisiera.